Universidad Católica Cecilio Acosta, el Canal 11 del Zulia y Claret Media, pastoral de medios audiovisuales de la parroquia del Padre Claret, presentan, por cortesía de los siguientes amigos patrocinantes: Restaurant República 78, La Charcutière, Chops, Víveres de Cándido, Frito Rico, Da Vinci Restaurant, Salvador Peluquerías, Fresconi, Fresh Market, Distribuidora Atlantis, Acuática, Cartier Sport, Tyrex Express, Bellavista con Cecilio Acosta, Lubritodo La 10, Pinturas Montana, Pindeca, Tintorería Labo Flux, Capitas, Simplemente Exquisito, Jardines Okinawa, Restaurant Sabor Zuliano, Pharma Prime de Maracaibo, Grupo Funerario Monteblanco, BDCG Kids y Ama de Casa Kids, Columbarios del Zulia. Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Thank you.
Queridos hermanos, nuevamente el Señor nos reúne en su casa para ser testigos del acontecimiento que hoy celebramos, su gloriosa ascensión al cielo, una fiesta que nos hace revivir el momento en el que Cristo resucitado se despide de los suyos para entrar definitivamente en la gloria divina. Saludamos a la asamblea reunida en nuestro templo y a quienes nos siguen por la señal del Canal 11 del Zulia y las redes de nuestra parroquia San Antonio María Claret. De igual forma, nos complace saludar a quienes nos escuchan por las emisoras 90.9 FM La Chiquinquireña, Metrópolis 103.9 FM, Luz 102.9 FM y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. Sean todos bienvenidos. Hoy el Señor nos manifiesta el punto culminante de la vida y obra de su Hijo. Habiendo cumplido su misión en el mundo, Cristo asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre para interceder por toda la humanidad. Ahora nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, debemos ejercer nuestra misión de testigos. En este día también celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, este año bajo el lema «Escuchar con los oídos del corazón», que está orientada a descubrir en la escucha la clave de la comunicación oportuna y eficaz. Que el Espíritu de Cristo nos dé fe y fortaleza para ayudar a edificar su Iglesia. Iniciemos con gozo esta acción de gracias, recibiendo al Padre Eduardo Ortigosa, quien preside la Santa Eucaristía. De pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Jesucristo el Señor, que hoy asciende al cielo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, reunidos para celebrar esta Eucaristía, comencemos pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, poder manifestar nuestra alegría y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de hoy nos anuncian la subida del Señor a los cielos después de haber cumplido su misión en la tierra. Y a nosotros nos invita a seguir transmitiendo su mensaje a todos los pueblos. Jesús nos promete al Espíritu Santo que nos dará la fuerza para ser sus testigos en el mundo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: «No se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Los ahí reunidos le preguntaban: «Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?». Jesús le contestó: «A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra». Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: «Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo canta la soberanía de Dios, quien ha elegido a su pueblo y desea manifestar su salvación a todos. Del Salmo 46. Entre voces de júbilo, Dios asciende en su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo lleno. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos lo mejor de nuestro canto. Rey, reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Pablo pide para nosotros el espíritu de sabiduría y revelación para conocer el plan salvífico de Dios y la grandeza de su poder. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido
que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús asciende al cielo y nos invita a continuar su misión en el mundo. Por el poder del Espíritu Santo, todos somos sus testigos. De pie, para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Apreciados hermanos y hermanas, a lo largo de este tiempo pascual, que inicia precisamente el domingo de resurrección, la Iglesia nos ha ido presentando en las lecturas de cada día y especialmente de cada domingo la presencia de Jesús resucitado en la vida de la comunidad cristiana. Y como ese encuentro con el resucitado se convierte en una experiencia novedosa para cada persona que pasa precisamente por esa experiencia. Encontrar a Jesús resucitado es darse cuenta que el mito de la muerte, el poder de la muerte está vencido, porque este es el vencedor de la muerte y del sepulcro. Y es el vencedor con el poder de la gracia de Dios, con el poder del amor. Y Jesucristo resucitado permanece junto a la comunidad de sus discípulos enseñándoles, ayudándolos a fortalecer su fe, a fortalecer su esperanza y a fortalecer sobre todo los vínculos de la caridad entre ellos. Una de las recomendaciones que hace el resucitado es a que la comunidad que cree en él permanezca en el amor. Permanezca unido en el amor por encima de cualquier dificultad o encima de cualquier ofensa. Permanecer en el amor, reconocer al hermano,
reconocer al prójimo y ser capaces sobre todo de escucharlo, de entenderlo y también de perdonarlo para seguir caminando juntos. Y esa experiencia con el resucitado le enseña a la comunidad cristiana que Jesús viene a hacer todas las cosas nuevas, a renovarlo, incluso a darles a ellos, con el poder de la oración y con el poder de la fe, la capacidad de promover obras maravillosas dentro de la comunidad y dentro del mundo. Como Jesús, estando con ellos, realiza milagros como la multiplicación de los panes, de los peces, como Jesús sana a los enfermos o resucita a los muertos, como Jesús les dice a ellos, a los apóstoles, a los discípulos, que si tienen fe en Él y que si creen en todo lo que Él ha hecho, ellos serán capaces de hacer obras mayores. Pero llega el momento en que el proceso, la misión de Jesús tiene la transformación, se transforma. Ya no es la presencia física de Jesús en medio de la comunidad cristiana, sino que se va a transformar en la presencia espiritual. Como nos dice la Sagrada Escritura, Jesús vuelve al seno del Padre, Jesús retorna junto al Padre y desde allí envía el Espíritu Santo sobre la comunidad de los creyentes. Y para que los creyentes no solamente lo busquen físicamente, lo busquen en ese encuentro, en ese diálogo personal tú a tú, sino que sean capaces de descubrirlo en medio de la comunidad cristiana. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Todo lo que hagan a uno de mis humildes hermanos, lo estarán haciendo conmigo. Esas son las recomendaciones de Jesús. Estar unidos, amándonos, ayudándonos, y estar siempre dispuestos a asistir, a acompañar, a dar la vida por los hermanos necesitados. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel o enfermo y me fuiste a ver, estuve sin casa y me hospedaste. Todo lo que hagan por uno de mis hermanos lo están haciendo conmigo. Por lo tanto, Jesús está enseñando nuevos medios para la relación con Él y especialmente está enseñando que Él permanece en medio de la comunidad, en la comunidad que se ama, en la comunidad que ora, en la comunidad que espera, en la comunidad que vive realmente el amor y la misericordia. Hoy celebramos la fiesta de la Ascensión. Ascensión quiere decir alguien que sube desde abajo, que sube hasta arriba. Y lo que nos dicen los textos es que Jesús, estando reunido con los discípulos, se elevó al cielo y nunca más lo volvieron a ver. No lo volvieron a ver, pero antes Él había dicho que regresaría, que vendría sobre ellos y que vendría como la presencia espiritual que tantas veces había prometido. Este es el tiempo de la Iglesia, el que comienza después de la Ascensión y después de la venida del Espíritu Santo. Y este es el tiempo que estamos viviendo nosotros, donde podemos preguntarnos, ¿dónde buscamos la presencia de Dios? ¿Lo buscamos en el cielo o lo buscamos en la tierra? ¿Dónde creen que vamos a encontrar la presencia del Señor? ¿Aquí en el templo, en la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos? ¿O también lo vamos a encontrar junto a los hermanos? A los hermanos, al prójimo, lo vamos a encontrar en la familia, lo vamos a encontrar en el trabajo, lo vamos a encontrar en la comunidad humana. La verdadera fe es aquella que es capaz de ayudarme a descubrir que allí, en la familia, está Dios, que en la relación matrimonial, allí está Dios, aun cuando haya desencuentros, aunque haya de pronto
algunos momentos de perturbación, cuando haya algún momento como de fastidio, allí también está Dios. Cuando se presenta de pronto la crisis familiar entre padres e hijos, allí está Dios. Cuando se nos presentan las crisis profundas en nuestra sociedad y en el mundo moderno, allí tenemos que encontrar a Dios. Dios no se ha ido, Dios bajó del cielo y ya permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, como cristianos, no podemos sentirnos huérfanos. La experiencia de los apóstoles que se quedaron mirando, según dice el Evangelio, se quedaron mirando al cielo, y tuvo que venir alguien a decirle: ¿qué están haciendo mirando al cielo? Ese que han visto subir, va a venir lleno de gloria, va a venir lleno de toda su potestad, se va a hacer presente entre ustedes. Pero hay que descubrirlo, y es lo que celebraremos la próxima semana en el día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa, la fuerza de Dios que entra en el corazón de cada creyente y en el corazón de la iglesia, y que mueve nuestra fe a que demos testimonio, a que nuestra vida se convierta no solo en una palabra que se pronuncia, sino en una palabra que se vive, y que el gran testimonio que damos los cristianos sea esa capacidad de mover y de tocar los corazones en todas partes. Pidámosle al Señor, que está junto al Padre y que desde allí nos envía al Espíritu Santo, para que nos renueve, para que nos fortalezca y para que nos impulse a salir muchas veces de nuestras parálisis, las parálisis en las que vivimos, en las que creemos que yo soy cristiano a mi manera y que basta solamente con ir a misa de vez en cuando y con rezar cuando me da la gana. No, ser cristiano es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y ese prójimo que tiene problemas, que tiene mal carácter, que tiene dificultades, ese prójimo que muchas veces nos trata mal, o ese prójimo que me cae mal, ese prójimo que lo encontramos golpeado, atropellado, maloliente, en el pobre, en el que está totalmente desamparado, es Cristo Jesús que camina con nosotros y que nos está invitando a que nos encontremos con Él. Y recordar la frase del Evangelio: yo estoy con ustedes todos los días. Por lo tanto, no nos sentimos huérfanos. Todo lo que hagan a mis hermanos, a mí me lo hacen. Sintámonos entonces invitados a hacer el bien los unos a los otros. Todos de pie para profesar la verdad de nuestra fe. Renovemos nuestra fe y digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pidamos confiadamente a Dios Todopoderoso que escuche la oración de la Iglesia que peregrina por el mundo. Digamos todos con fe: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra Santa Iglesia, por el Papa Francisco y por todos los pastores que la dirigen, para que sigan llevando la buena noticia hasta todos los confines de la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que les sea concedido un espíritu de humildad y fraternidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y por quienes sufren, para que sean consolados y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los comunicadores sociales, para que asuman que la escucha sigue siendo esencial para la comunicación humana. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor, para que Dios nos permita ser testigos, que anunciemos con fuerza y valentía que Cristo vive, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos a todos los que invocamos la gracia, para todos los que invocamos la gracia del Señor, para todos los que pedimos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que seamos dóciles, que nos dejemos renovar y que permitamos que los sentimientos de Cristo se conviertan en nuestros sentimientos y que sus motivaciones sean también nuestras motivaciones, que nos lleven a amar al prójimo, amarlo sin medida y a entregarnos al servicio de todos, en especial de los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los ancianos, por las personas ya de avanzada edad, por los que llamamos adultos mayores, para que en nuestra sociedad sean reconocidos todos sus derechos, para que sean atendidos, sean protegidos y en esta etapa final de sus vidas puedan vivir en paz, en bienestar y puedan sentirse amados y amar ellos también al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos escucharnos los unos a los otros. Escucharnos no solamente como un acto de nuestro organismo, sino como una experiencia espiritual. Escucharnos con los oídos del corazón, para que así podamos comprendernos los unos a los otros y entender todas nuestras reales necesidades y nos sintamos movidos a ayudarnos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios eterno, escucha nuestra oración, y ya que creemos que el Salvador de los hombres está sentado en el trono de tu gloria, concédenos que le sintamos también presente en medio de nosotros, según su promesa, hasta el final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Acercamos al altar los dones eucarísticos que nos servirán de alimento. El pan y el vino son símbolos que Dios transforma en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Ellos representan el sacrificio de Jesús por nuestra salvación. Ofrezcamos también nuestro compromiso de hacer presente al Señor en nuestra vida cotidiana y ser sus verdaderos testigos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la uva y del trabajo de los hombres que hemos recibido de tu generosidad. Y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Después de preparar los dones sobre el altar y siguiendo un antiguo rito de purificación, el sacerdote lava sus manos mientras ora, para que el Señor purifique también su corazón. Así se dispone a celebrar la Eucaristía. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta nuestras súplicas con las ofrendas de este sacrificio que te presentamos, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor a la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundancia de gozo pascual. Y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que encomendamos en esta Eucaristía, y todos los que se han dormido en la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia, admítelos también a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría, porque somos hijos de Dios, y porque el Señor
nos ha constituido en instrumentos suyos para llevar el mensaje de amor, de paz, de reconciliación a toda la humanidad. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cuerpo y sangre de Cristo, no hay así en este cáliz, por Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que ha muerto y ha resucitado y que hoy asciende a los cielos para enviarnos el don maravilloso de su Espíritu sobre todos los cristianos, sobre toda la humanidad. Dichosos los invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Cristo, el mismo que ascendió a los cielos, desciende sobre el altar para acompañarnos en cada Eucaristía. Comulgar es recibir a Jesús realmente presente en la hostia consagrada. Las personas que se encuentren en estado de gracia y que estén debidamente preparadas para comulgar, pueden acercarse. De igual forma, invitamos a quienes en este momento no pueden recibir a Jesús sacramentado a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Nuestra vida de cristianos está marcada por estas palabras de Jesús. Ustedes son testigos de esto. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para poner en práctica todo cuanto hemos aprendido de Él.
La ascensión del Señor al cielo nos pide que tengamos ojos y corazón para encontrarlo, para servirlo y para testimoniarlo a los demás. Debemos ser hombres y mujeres buscadores de Cristo, llevando su palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Y a Cristo lo encontramos en nuestros hermanos, especialmente en los más desprotegidos y en aquellos que sufren. Así como Jesús resucitado envió a sus discípulos con la fuerza del Espíritu Santo, así hoy nos envía a todos nosotros con la misma fuerza para continuar su misión y convertirnos en signos visibles de esperanza. Señor, tú que nos llamas a anunciar tu palabra, regálanos un corazón humilde y desinteresado para llegar a los rincones donde más necesitan de ti, para llegar a aquellos que ni siquiera te conocen. Permítenos permanecer firmes en la fe, para ser dóciles a tu voluntad e ir al lugar que tú nos pidas. De pie. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos permites participar de los bienes del cielo. Haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa ya de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al ofrecer nuestra acción de gracias al Señor, ya terminando esta Santa Misa, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestra familia, nuestros proyectos, nuestro trabajo. Presentamos también nuestra gran comunidad, la comunidad de Maracaibo, la comunidad de Venezuela, la comunidad del mundo. Y la presentamos también con sus alegrías y con sus tristezas, con sus gozos y sus esperanzas, con sus dolores y sus tragedias. En el mundo entero hay muerte, hay sufrimiento, hay guerra. Consecuencia de la guerra o de las guerras, hay hambre, hay persecución, hay desnudez, hay familias que han tenido que dejarlo todo, que han tenido que emigrar e irse a otras partes. Consecuencia también de las crisis económicas, frutos del egoísmo humano, hay cantidad de problemas, como en Venezuela, como en Latinoamérica, como en gran parte del mundo. Le pedimos al Señor que nos haga sentir que Él está junto a nosotros, que no nos ha abandonado y que pone en nuestras manos la tarea de ayudarnos, de darle el pan al hermano que tiene hambre, de ayudar a aquel que está desesperado y angustiado. Y esa tarea es una tarea que no podemos dejar de lado, sino que cada uno tenemos que cumplirla de acuerdo a nuestras propias capacidades. Le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia. Ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Antonio María Claret. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández.
ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A las siguientes oraciones vamos a responder. Amén. El Dios Todopoderoso, que por medio de su Hijo que ascendió hoy a lo alto de los cielos y les abrió el camino para seguirle hasta su reino, les llene de sus bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se les manifieste también a cada uno de ustedes como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. 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 Y a quienes confiesan que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, les conceda la alegría de seguir que, según su promesa, Él sigue presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A compartir el gozo de la presencia de Cristo en nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Universidad Católica Cecilio Acosta, el Canal 11 de Missouri y Claret Media, Pastoral de Medios Audiovisuales de la Parroquia del Padre Claret, presentaron a nombre de los siguientes amigos patrocinantes: Restaurant República 78, La Charcutière, Chops, Víveres de Cándido, Frito Rico, Da Vinci, Restaurant Salvador Peluquerías, Fresconi, Fresh Market, Distribuidora Atlantis, Acuática, Cartier Sport, Tire Express, Bellavista con Cecilio Acosta, Lubritodo La 10, Pinturas Montana, Pindeca, Tintorería Labo Flux, Capitas, Simplemente Exquisito, Jardines Okinawa, Restaurant Sabor Zuliano, Pharma Prime de Maracaibo, Grupo Funerario Monteblanco, BDCG Kids y Ama de Casa Kids, Columbarios del Zulia.